Nuevo ciclo cripto, nuevas monedas. ¿Estás pensando en vender tus criptomonedas a cambio de ranas o tokens BRC20 de Bitcoin? Cuidado, podría ser un tremendo error. Si quieres saber por qué y conocer las últimas noticias del mundo de las criptomonedas, atízale al like y comenzamos el mejor programa cripto del mundo, posiblemente. Crypto News de Fan on the Right, criptomonedas a tope. Estos días es difícil mantener la calma en el mundo de las criptomonedas, no dejarse llevar por el FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo a quedarse fuera. Hemos visto en los últimos programas, no te pierdas ninguno, la subida de ranas, de los no memes y otras locuras. Seguimos con Dextools, enlace en la descripción, los muchimiles por cientos de subidas de algunos tokens. Y si no tuviéramos bastante con eso, pues ahora NFTs, memes y todo lo demás en el mundo de Bitcoin también con Ordinal Wallets o con BRC20.io. Te dejo también enlaces en la descripción. También nos puede entrar ahora el ansia viva con todo este follón de ecosistema que se está duplicando, sin mucho sentido en mi opinión, en el mundillo de Bitcoin. Ahí tenemos ahora Ordi, Pepe, Oshi, ¿cuál será el siguiente pepinazo? Incluso Chico Crypto dedica sus últimos vídeos a los nuevos BRC20 tokens y nos calienta la cabeza con comprar la nueva joya que nos haga millonarios si los compramos, eso sí, a toda prisa. Y los primeros, Crypto YouTube y Crypto Twitter, se llenan de gurús que te guían por los que serán los nuevos grandes éxitos que no te puedes perder, no te puedes quedar fuera. ¿Y cómo te hace sentir eso? Yo lo tengo muy claro. A mí todo esto me da toxicidad. Toxicidad fuera, mala vibra fuera. En programas anteriores ya hemos advertido de los riesgos de estas nuevas fiebres, de cómo lo más normal es no solo que no te hagas millonario, sino que lo pierdas todo, todo lo que inviertas. Bueno, lo que inviertas no, porque esto no es inversión, esto es especulación pura y dura, esto es gambling, juego, esto es el casino, esto es la tragaperras cripto, un absoluto ponzi, una estafa en la que participan muchos o participamos muchos soñando con que cuando termine de sonar la música no nos habremos quedado sin silla. Por supuesto, el 99% de estos criptoproyectos no tienen ningún valor en absoluto y se basan exclusivamente en gente que los alimenta y los sube hasta que el 99% se la pega y lo pierdes todo. También hemos hablado en el programa de cómo este tinglado es totalmente insostenible. No hay liquidez, no hay dinero para tanta tontería. El valor se irá diluyendo, distinguiendo unos poquísimos ganadores de una inmensa mayoría de perdedores. Pero en el Crypto News de hoy lo que vamos a hacer es desmentir un mito peligroso en estas circunstancias. ¿Estás pensando en vender tus criptomonedas a cambio de ranas o tokens BRC20 de Bitcoin? Cuidado, podría ser un tremendo error. Y pensar que todo esto ya lo hemos vivido, estamos otra vez en la fiebre del oro cripto de 2017. Los hard forks, los Ethereum killers, los memes, los NFTs, la DeFi, el farming. El mercado bajista está diseñado para sacarte de proyectos de calidad y cambiarlos por basura rápida. Cambiar el oro por barro. Nos lo dice Elliot Trades, nos hacemos eco, nos ayuda a desmentir uno de los mitos más grandes en cripto, que dice que tener las monedas top de ciclos anteriores no te hará rico. Es muy posible que estés tentado de deshacerte de muchas criptomonedas que hay en tu portfolio y cambiarlas por ranas y perros, pero ten cuidado con ello, no lo cambies por tokens no fungibles de Bitcoin, ¡o sí! Recuerda la fiebre de las ICOs en 2017, no nos haremos ricos con las ICOs, decíamos. ¿Y qué pasó? O al menos, ¿qué me pasó a mí? Pues que cambié Ethereum por todas esas cosas que acabaron en nada. Y cambié Bitcoin por cosas que acabaron en nada. Escuché a los gurús cripto, los cripto youtubers del momento. Lección aprendida. Y sí, ya sé que voy a perder muchas oportunidades, pero al menos tengo un plan y lo cumplo. Y cuando termine el hype, cuando el FOMO pase al FUD, el miedo, la incertidumbre y la duda, a ver si hemos acertado con nuestra apuesta. Un ejemplo que nos pone Elliot Trades es Cardano, Cardano, Ninonino, Ninoniano, que ha estado 2 años en un rango entre 2 y 10 centavos cuando estábamos en el cripto invierno y cuando volvió en aquel momento Bitcoin a su trono como rey cripto, pues si hubieras estado acumulando en el mercado bajista, habrías conseguido en su resurgimiento un por 61. La tesis de Elliot Trades es: puedes perder con las top criptos si no has ido acumulando
en el mercado bajista. Obviamente tenemos que distinguir cuáles acabarán triunfando después del cripto invierno y cuáles no, que tampoco es fácil, pero por lo menos pues estamos apostando por proyectos que tengan cierto sentido, que resuelvan alguna dificultad, y quizá tiene un plus aquellos proyectos que ya han sobrevivido a un cripto invierno en el pasado y que han llegado a sus nuevos máximos históricos posteriormente. Nos dice Elliot Trades que el juego cripto está diseñado para transferir el dinero de los impacientes a los pacientes. Así que diseña tu plan y mantente firme con él. Así es, en teoría, cómo ganaremos en este juego. Así que, ¿qué hacemos? ¡Ah! Pues mira, no tengo ni idea. No lo sabe ni Satoshi Nakamoto. Yo no soy un experto, no doy consejo de inversión. Tus amigos van a seguir pidiéndote que les digas cuál es esa siguiente gema con poco market cap que va a hacer un por 10.000. Te van a decir que están siguiendo a un youtuber, a un tiktoker, a uno que sabe cuál es la clave. La gente no quiere esperar. Es muy atractiva la idea de convertir 8 dólares en 8 millones de dólares. ¿Cómo podemos luchar con eso? Imposible. No tengo ni idea de qué hacer, pero lo que sí que puedo hacer es decirte lo que estoy haciendo yo. Primero, por difícil que sea y por ansiedad que nos dé, tratar de seguir las noticias del mundo cripto y el mercado para entender por dónde se está creando esa ola. Como nos dice Valdeán de Mágico, intentar averiguar por dónde acabará madurando realmente toda esta tecnología. No te pierdas nuestros próximos vídeos y así te enteras. Y si valoras todo esto, recuerda, a ti dale al like, suscríbete al canal, compártenos con tus amigos y en redes sociales. También tienes enlaces en la descripción para seguir aprendiendo, colaborando indirectamente con Fan on the Ride. Muchísimas gracias. Ya estamos, de hecho, preparando un vídeo sobre Ordinals Wallets. No es inteligente mirar a otro lado, somos confrontantes. Lo que venga, pues lo intentamos ir aprendiendo. No estará incluso de más comprar alguno de esos proyectos a los que le veamos quizá un valor de inversión a largo plazo. Y así aprendemos cómo se hace, ganemos o perdamos, por lo menos habremos aprendido. Todo con prudencia. Al mismo tiempo, ¿qué más cosas te puedo decir? Mi idea es huir del FOMO, huir de los por 10.000, cambiar esto por una sensación de serenidad, de salud, de felicidad. No estar pegado todo el día a la gráfica, ansioso porque el proyecto que sube siempre es aquel en el que no me he metido. Evitar saltar de una ilusión a la siguiente porque por el camino, como quien lleva agua en las manos, se nos escapan los satoshis y los ethereums entre los dedos. Y ser positivos, pensar que estamos aprendiendo muchísimo, que estamos a la vanguardia de esta tecnología a nivel mundial y que aunque el empuje lo lleven los poncis, los juegos, las especulaciones, detrás va algo muy importante en lo que hemos invertido y desde hace tiempo. Y además, oye, si la historia se va a repetir, después de todo este ruido, vienen el nuevo máximo histórico de Bitcoin y de Ethereum. A rezar todos por ello desde la calma. Y ahora vámonos con un rápido repaso de la actualidad cripto. El mercado en rojo, rojimrim, las bolitas, no me las toques, en rojo también. Pepe es la peor del día entre las principales. ¿Significa esto el final del mundo de los meme coins? Aquí tienes el gráfico de Pepe en DexTools, la única herramienta que te permite seguir todo este mundillo loco. Y como puedes observar, hemos roto la línea posible en la que veíamos que podía tener un rebotico con mínimos anteriores y con puntos de resistencia y de soporte. Y ahora, por lo tanto, pues nos queda quizá ese siguiente escenario muchísimo más abajo, coincidiendo con máximos anteriores y con esta línea de los mínimos anteriores. Y a ver si después de aquí no se va a cero. ¿Es el momento quizá cuando lleguemos a esta línea de comprar Pepe? Pues a lo mejor el tiempo lo dirá. O quizá ya se terminó totalmente para Pepe, que cae ese 22,4% hoy. My Lady Memecoin, que era el último super pepinazo, pues cayendo ahora un 53%. Y ojo con mi Baby Doge, otra tontada que parece que va contra el mercado. Todo baja y ahora el Baby Doge, que bajaba el otro día cuando todo subía, pues coge y se sube un 3%. ¿Es el contramercado? Podría ser. Y lo siguiente que será Bob Esponja. Algunos creen que la rana ya ha terminado y le toca el momento a la esponja. Terminó la fiebre loca, no te lo creas. Elon Musk sigue liando la parda. De entrada nos ha dicho que ojo, cuidado, porque se viene un enema económico. Miedo máximo, no te pierdas nuestro último vídeo sobre la crisis financiera mundial. Y la ha vuelto a liar, por supuesto, después del no meme que teníamos el otro día y del tokencico este que te digo del My Lady Meme Coin. Bueno, pues ahora la siguiente que ha armado nuestro amiguito es que dice que ya no va a ser el CEO de Twitter. En 6 semanas va a haber un nuevo CEO, que es una nueva CEO en este caso. Y la gente se ha vuelto loquísima por 2 motivos. Primero,
Resulta que la chavala pues no es muy del mundo de las criptomonedas y por lo tanto, si Elon Musk desaparece ya como CEO, que ahora va a ser el CTO, pues a lo mejor ya el tiempo del Dogecoin se ha terminado. Tenemos un poquito de miedo. Pero por el otro lado, le ha faltado tiempo a la gente a sacar, lo puedes ver en DexTools, el token de Linda, que es la mujerica esta, que va a asumir el puesto, y el token ha subido también como loco. Mi tesis, necesitamos a lo mejor ahora el resurgimiento de los gatos, a lo mejor Elon Musk representaba al perro, pues a lo mejor la mujerica esta representa a Catcoin, ¿será Catcoin la que ahora lo pete de repente? ¿O cuál sería el animal que si un perro representa a un hombre, pongamos por decir la tontería, cuál sería ahora la siguiente tonta que puede representar a la CEO de Twitter y que la líe cuando ella diga cualquier cosa? Ojo con la puntuación que le ha dado DexTools a este token, un 38 de 99, tener mucho cuidado a utilizar esta herramienta gratuita, enlace en la descripción. Incluso el Charles Hoskin Flor de Cardano, que se pone a hablar de otro meme que se llama Snake. ¿Qué es eso de Snake, Charles Hoskin Flor? Habla de cosas guays, habla del staking, por ejemplo, de los raiders que vienen al Cardano on the Ride, al Funon, que somos ya casi 1 millón de tokens ahí. Hablemos quizá, como nos decía Elliot Trades, de esa posible subida al nuevo máximo histórico de Cardano cuando termine todo este locurote. Mira, aquí tienes la situación anterior. ¿Qué pasaría si ahora estamos imitando más o menos el proceso? Pues que tendríamos, a lo mejor, para junio de 2025, a Cardano, Cardano, Ninorino, Ninoniano, en el entorno de los 10 dólares. ¡Que te lo decíamos en este vídeo! Que a lo mejor podía pasar eso en 2021. ¿Será a lo mejor en 2025? ¿Nos adelantamos a los tiempos? Podría ser. Y Bitcoin, que, oh Dios mío, después del mazazo, se va para abajo y ahora intentando en los 26.000 dólares encontrar el soporte. Ogmar nos decía, ojo, cuidado, que tenemos un hombro, cabeza, hombro. Si así fuera, quizá ya estamos cumpliendo suficiente con la caída en esos 26.000 dólares y empezaría la recuperación. Recordar también, para ser optimistas, que hemos clavado la subida del dólar a esta línea de aquí y quizá ahora ahí encuentre resistencia, nos vayamos para abajo y se dé la vuelta el mercado de las acciones y de las criptomonedas. Pero tener en cuenta también, según el seguimiento que hacemos de las decisiones de la Fed, que estamos siguiendo de momento el caminico este rojo de aquí, cuando no el blanco. O sea que a lo mejor ha sido suficiente con los 26.000 dólares y ya nos vamos para arriba hasta los 30.000 otra vez. O cuidado, porque si seguimos el camino blanco, nos esperan el entorno de los 22.000. Recordar estas líneas que trazábamos en 25 y 20 mil dólares para Bitcoin, esta naranja terrible que podría llevarnos tan abajo como esos 20 mil, donde cerraríamos el gap que tenemos ahí abierto. Eso sí, tenemos todavía uno en 30 mil, así que los dos escenarios tienen posibilidades de cumplirse. Primero será uno y luego será el otro. Yo creo, no me hagas caso. Ethereum, te decíamos, a que nos vamos a la línea, nos hemos ido a la línea. ¿Y ahora qué? Estamos justo ahí. Pues lo veremos en el próximo programa. Y ojo, cuidado, porque se ha cumplido un año del desastre de Terra. Hemos aprendido algo, hemos reflexionado, o estamos más locos que nunca y esto está todavía más complicado. Esta es la gráfica que nos regaló ese desastre. Vamos a ver qué hubiera ocurrido si no hubiera pasado aquello. Hubiéramos seguido para arriba, hubiéramos tenido a lo mejor esa gráfica dada la vuelta y nos hubiéramos ido a nuevos máximos, a los 100.000. ¡Ay! Ocurrirá ahora, quién sabe. El caso es que tenemos ayuda. En este caso, la organización empresarial más grande del mundo se pone de parte de Coinbase en su lucha contra la SEC y les dice que estáis haciendo las cosas con arbitrariedad y no acorde a la ley. Ojo, cuidado, a ver si empiezan a perder juicios los de la SEC y Gary Gensler de una vez. Buena noticia para MetaMask, que habilita la compra de Ethereum a través de PayPal para usuarios de Estados Unidos. Estamos esperando ese PayPal en el resto del mundo con MetaMask asociado. Buena noticia también en Argentina, que creo que es el segundo país del mundo con mayor inflación. Y nos dicen que hay una cafetería por ahí que tiene un aumento de pagos cripto de 1x10 en el último año. Quizá en Argentina Bitcoin adoptándose a tope. Ojalá que sí, y ánimo a nuestros riders argentinos. Tenéis que saber, además, que se está terminando el staking de Assembly. Esta ronda será a lo largo del día de hoy, quedan unas horas todavía, y a ver si en su Twitter, sígueles, nosotros lo replicaremos también en nuestro Twitter, en Fan on the Ride, a ver si lanzamos una siguiente ronda de Assembly o de Shimmer, o qué va a pasar ahora con IOTA.
Amigos, poco más, pero recordar que se acerca la renta, que si quieres un traqueador de tu portfolio o hacer tu informe fiscal, necesitarás CoinTracking, enlace en la descripción, 10% de descuento. Y que además te puede salir genial porque tenemos un sorteo ahora en Twitter donde puedes conseguir un upgrade de la versión que tengas de CoinTracking. Si te registras hoy y tienes la free, pues te puedes ir a la primera de pago. Si tienes una de pago, te vas a la siguiente, que te vas a ahorrar un buen dinerete. Es la última oportunidad para participar hasta el domingo por la noche. El lunes damos el ganador en Crypto News de Fan on the Ride. Y bueno, ya hemos aprendido un montón de cositas. Estamos aquí lamiéndonos las heridas. Tenemos ya nuestro plan cripto planificado. Aprendemos de los errores del pasado, quizá. Y si no, pues te pondrás triste 14 años después ya del nacimiento de Bitcoin. Y este que aún sigue amargado, grumpy, porque dice que yo quería haber comprado Pepe, que yo quiero ser millonario, que ni Bitcoin ni leches en vinagre. Este otro, en cambio, es un rider. Dice, no, no, lo importante es la felicidad, es el amor, es el dormir con gaticos ahí abrazados. El tiempo, la felicidad, claves, esa es la moneda real. Y no, ni el Bitcoin, ni el fiat, ni otra cosa. La naturaleza también, maravillosa. Aquí ves el oso panda disfrutando solamente, metiendo los pies a remojo en el río. Pues venga, vamos a disfrutar de la vida. Basta de criptos. Nosotros, en cambio, ya estamos buscando las noticias que creemos que pueden ser de tu interés y las reflexiones más locas, y las compartiremos aquí juntos. Crypto News de Fan on the Ride. Salud, dinero, amor, la fiesta en paz, criptomonedas a tope. Y lo mejor está por llegar. ¡Adiós!